Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial vestido de Lilia. Hola, Lilia. Vamos a ver cómo hacer este conjunto. Pero antes de hacerlo, solo recordaros que si queréis ver a Lilia vestida de alguna manera en especial, solo tenéis que dejar un comentario con la palabra vestido Lilia y nosotras nos encargaremos de hacerlo realidad. Así que hoy vamos a ver cómo crear la camisa, la falda y los zapatos. Yo creo que es un conjunto ideal para ir al cine o salir a pasear. ¿Tú qué crees, Lilia? ¿Sabes para qué lo quieres? Bueno, vamos a dejar a Lilia con su fantasía, que realmente es muy bonita, y nosotros vamos a ver qué necesitamos para crear el conjunto. Acordaros que para crear la ropa de Lilia siempre vamos a usar el mismo tamaño de aguja que habéis usado para crear el cuerpo de Lilia. En este caso yo he usado una aguja de 2,5 milímetros, así que la ropa también va a estar creada con la aguja de 2,5 milímetros. Bien, aparte de eso vamos a necesitar un marcador de vueltas, unas tijeras, lana de color azul y negra y una aguja lanera. Muy bien, para los zapatos empezamos haciendo 7 cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Empezamos la segunda línea con un aumento triple. No sé si en color negro se apreciará muy bien, pero si no, podéis seguir las instrucciones de los otros zapatos que tenemos. 3 aumentos triple, hay un aumento triple, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, como último un aumento triple, giramos y hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos la tercera vuelta con un aumento triple. Cuando estéis tejiendo el color negro y veáis que no veis nada, porque yo en muchas ocasiones lo hago, bueno, lo hago al tuntún, ya es acostumbrada a esto, pues. Pero lo que podéis hacer es poner un foco de luz aquí y veréis mejor los puntos
y si no, pues siempre con una superficie debajo blanca, siempre veréis también mejor los puntos. Vale, hemos empezado con un aumento triple, hacemos un punto abajo y otro aumento triple. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Un punto bajo. Otro aumento. Y acabamos la vuelta con seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y vuelta cuatro. Empezamos con un punto bajo y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento, 1 punto bajo, otro aumento, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento y acabamos con 2 puntos bajos. En la vuelta 5 y en la vuelta 6 vamos a hacer 28 puntos bajos en cada una. Estoy acabando la vuelta 6 y ahora en la vuelta 7 hacemos un punto y una disminución 3 veces. Empezamos con un punto, una disminución una vez, otro punto, otra disminución la segunda vez y otro punto y otra disminución la tercera vez. Continuamos y hacemos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y acabamos con dos disminuciones, una y en la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones, una, y acabamos la vuelta con 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora ya podemos cerrar. Y ya tenemos nuestro zapato hecho. Vale, para hacer la camisa empezamos con 36 cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35 y 36. Lo que hacemos es ajuntar las dos puntas con un punto deslizado. Es decir, estiramos la cadeneta, cogemos la punta y pasamos. Hay que fijarse de que cuando pasemos esto, ¿veis? Se nos queden los dos lados parejos, que se nos queden rectos. Pasamos, hacemos un punto deslizado y lo que vamos a hacer va a ser de la vuelta 2 a la vuelta 8, vamos a hacer 35 puntos bajos. 1. Voy por el final de la vuelta 8. Y lo que vamos a hacer en la vuelta 9 va a ser 7 puntos bajos. 1. 7. Hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Saltamos 4 puntos bajos y enganchamos la cadeneta. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Enganchamos aquí en el quinto y directamente hacemos un punto bajo. Tenemos un punto bajo y hacemos 12 puntos bajos. Un punto, es decir, un total de 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos. Otras 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, enganchamos aquí y hacemos 7 puntos bajos, 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la vuelta 10 hacemos una vuelta normal, en total son 35 puntos bajos. Thank you.
cerramos con un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra camiseta. Solo falta esconder los hilos. Y seguimos. Vale, para hacer la falda hacemos 36 cadenetas. Juntamos punta con punta con un punto deslizado. Nos fijamos que la cadeneta quede completamente recta, que no nos haga ningún giro. Y empezamos. De la vuelta 2 a la vuelta 10 vamos a hacer 35 puntos bajos. Vamos por el final de la vuelta 10. Y ahora simplemente, cuando acabemos, cerramos con un punto deslizado y ya. Solo nos queda hacer el cinturón. Cerramos y listo. Y vamos a hacer el cinturón. Para hacer el cinturón hacemos 45 cadenetas. Cortamos y estiramos. Ok, tenemos nuestra cadeneta, que es nuestro cinturón. Y ahora lo que hacemos, enhebramos, cogemos nuestra falda y pasamos el primero. La punta es esta, ¿no? Cogemos el otro lado, pasamos y vamos a dar vueltas. Es decir, tenemos esto pasado por detrás, pues vamos, por ejemplo, uno, dos, cada tres puntos lo pasamos, ¿no? Tres puntos, pasamos. Uno, dos, tres, el cuarto, lo pasamos. Salió volando la aguja. Cosas que solo me pasan a mí.
ya tenemos nuestra bufanda. Solo falta vestir a Lilia. Muy bien, pues vamos a vestir a Lilia. Empezamos por la camiseta. Vale, cuando tenemos la falda puesta, pues lo único que nos queda es tirar un poco el cinturoncillo que hemos hecho. Y ya está. Si queréis hacerle un nudito, un lacito, queráis. Y aquí está Lilia con su conjunto. Faltan los zapatos que no se los he puesto. Así está. Y así queda Lilia. Y como ya sabéis, es de agradecer que le deis me gusta y compartáis con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, solo tenéis que escribir el comentario y os contestaré lo más rápido posible.